¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarle. Estamos esta noche aquí en la entrevista de hoy. Tenemos un gran invitado como lo es el señor licenciado Carlos Cuevas, que me distingue esta noche con su presencia. Y bueno, pues vamos a estar platicando de pues un tema bien interesante porque resulta que saben perfectamente ustedes que él es fisonomista del rostro, pero además puede realizar otro tipo de interpretaciones y en este caso vamos a tener como tema el día de hoy, pues nada más y nada menos que Shakira. Y bueno, su nueva canción, Music Sessions 53, que debería de ser como 53, si es que algo se asemeja a el inglés. Pero bueno, primeramente le doy la bienvenida a esta primera transmisión del año a mi querido amigo y muy admirado Carlos Cuevas. Carlos, buenas noches, ¿cómo te encuentras la ¿Qué tal, mi noche de querido? hoy? Muy bien. Bienvenido a la entrevista de hoy. Estamos muy bien, te agradezco mucho la oportunidad que me das para tu auditorio y aquí estamos con mucho gusto. Arrancamos. Sí, es que sabes que estoy realizando pues el apoyo a nuevos talentos como lo eres tú, Carlos, porque pues eres un caricaturista nuevo. Estoy haciendo mis pininos. Estás haciendo tus pininos. Híjole, cosa más alejada de la realidad. Cuando pues gran parte de la República Mexicana reconoce y admira tu talento, Carlos Cuevas. Muchas gracias, pues estamos haciendo nuestros pinos. Acabamos de comenzar hace 35 años apenas. Nada más 35 años que lo celebras este año. Este año precisamente nos vamos a celebrar por ahí del 18 de mayo. Cumplimos 35 años, ¿sí? Ya 35 años. Era apenas un chiquillo, imagínate cuando arranqué. Híjole, Y ya pues cuánto. Y ya con los medios en los cuales he colaborado, he dibujado en muchos periódicos grandes, algunos desaparecieron. En el caso de, bueno, Norte de Costa Rica, El Mundo de Costa Rica, que se niega a desaparecer, La Opinión, increíblemente, ¿verdad? Y en el caso de Tampico, en Tampico, el diario de Tampico también, ahora es Milenio, ¿verdad? Diario, ahí trabajé muchos años en el diario de Tampico. Cuando estudiaba la licenciatura en diseño gráfico en así Tampico. es. Carlos, bueno, pues el tema que nos reúne hoy, te hablé en la tarde con toda la confianza que tenemos. Por eso te hablé así, porque hay gente a la que hay que hablarle, pues, con un día de anticipación, porque luego dicen, no, es que no se puede y que no sé qué. Pero es Sí. el tema del que estamos hablando. Está en curso, va saliendo porque mira nada más, el día de ayer, pues resulta que, pues con 64 millones de reproducciones en 24 horas, Shakira y Bizarrap baten récord en YouTube con esta nueva canción, Music Sessions 53, si es que lo dije bien, qué bueno, si lo dije mal, hasta disculpe, pero es un verdadero fenómeno el que se está viviendo a través de las redes sociales con la nueva canción de Shakira y Bizarrap, Carlos. Bueno, para empezar, sí conozco a Shakira y este Bizarrap, bueno, no tengo idea de quién sea, pero pues le está yendo fenomenal en el caso de esta situación viral que está viviendo Shakira en carne propia.
Pero bueno, hay una explicación científica. Acabo de descubrir en la página de el verdadero rostro detrás de Shakira. Bueno, como en todas, no, digo, no soy monita de oro para caer bien a todos, pero hay mucha gente que critica, pero no te dice, ¿sabes qué? Esto lo critico fundamento en base a esto, no, nada más critica por el hecho de decir que a denostar y nombrar lo que quieran. Mira, estamos haciendo el estudio de Shakira en el caso cuando ella tuvo una relación con Antonio de la Rúa, que fue hijo de un expresidente de Argentina, y este abogado de la socialista argentina, en este caso aquí lo estamos viendo en pantalla, bueno, sí, el Junior de papá, el mero patrón de la Argentina de aquel entonces, pues aquí está muy bien, ¿no? El tipo este tenía una agencia de publicidad, y bueno, se pasó la campaña publicitaria política del papá, y no fue uno de los artífices que bien cayera esa parte del gobierno de papá de este acto de la Rúa. Entonces, ¿cómo empieza el romance aquí con Antonio de la Rúa? Sencillo, empezó en una cena y Shakira se ve flecheada por el amor a primera vista, del cual este amigo la impactó, ¿no? Bueno, y de ahí, bueno, pasan 10 años en una relación de puro amor. Y resulta que Shakira le sale trabajo en Sudáfrica en 2010 en el Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Y pues le dicen que vaya a cantar el Waka Waka, ¿no? Y hace cuenta que de la noche a la mañana, 10 años después de tener una relación con el hijo de la Rúa, se topa con un tal Piqué, futbolista. ¿Y qué crees, mi querido Chuy? Resulta que Shakira vuelve a ser flechada y es por la primera vista y sape cae con Piqué. 12 años después de ese flechazo, ahora algo que se llama karma, y que en la regla de oro de todas las expresiones, no hagas a otro lo que quieres que te hagan a ti, de George Bradshaw, pues ahora en carne propia está viviéndolo chiquito. Con una mujer 22 años más joven que la misma que Piqué, y pues el karma le está devolviendo lo que vivió en su momento el hijo de Argentina, ¿no? Sí, entonces, claro. Aquí les explico, la fuerza que devuelve el equilibrio a las acciones y consecuencias es lo que vive hoy, en otras palabras, se llama karma. No somos misóginos, no estamos tratando de hacer leña del árbol caído, porque mira, imagínate esta ruptura que está sufriendo Shakira, le está generando millones de dólares a la pobrecita mujer. Aquí lo que yo quería entender, les explico a las personas, es que en este caso, en el caso de mi amigo Darpa, la pareja de Sanocer. En este caso estamos viendo la imagen de Shakira, a ver si la puedo expresar. Bueno, mira, aquí desde niña, Shakira ya marcaba bases cruzadas y un mentón prominente. Eso indicaron su reacción. Entonces, de mentón prominente a reacción indomable. Eso es que sucede en el caso que está pasando Shakira, porque las personas que mantienen las cruzadas, si puedes poner la anterior imagen donde estamos haciendo análisis, exacto, esta, por favor. Aquí estamos explicando, mira, aquí hay unas líneas que nos están indicando factores de signos en el rostro de Shakira. Vamos al número uno. Hay dos líneas que están marcando a partir de la raíz de la comisura de la raíz hacia abajo. Nos indica el número uno, se llama pliegue de la inconformidad. Aunque aquí Shakira está fingiendo una sonrisa, nos damos cuenta que el número uno está marcada por la inconformidad. Ahora, los números dos, las líneas que se cruzan en el número dos son las cejas. Las cejas en una línea imaginaria, Shakira se convierte en una mujer de reacciones agresivas. Imagínate la agresividad de sus reacciones con la inconformidad de su ser. Y nos vamos al número tres, esa parte inflamada. La parte inferior del labio inferior, ahí se inflama una borla que se llama borla del mentón, que es la que determina el mal carácter de Shakira.
¿Sí? Ahora veamos la línea número 4. Ahí el, está el número 3, a ver, el número 3, eso en la característica que nos dices de Shakira, así se ve. Pero entonces, exacto, las personas que nos están viendo, ¿podrían en determinado momento compararse con esta característica que tiene Shakira? Y pues ahí más o menos ir viendo si tienen o no tienen lo que tú estás mencionando. Exactamente, mira, las personas que marcan las cejas cruzadas como Shakira son personas que en un momento dado van a reaccionar de una manera con agresividad. No es que anden por el mundo agrediendo a diestra y siniestra, no, pero en un momento dado de desesperación o que se encuentren horroradas o que digan basta, se acabó, van a sacar su ímpetu agresivo, ¿sí? Esas líneas marcadas con el número 1 son las líneas de la expresión que facialmente nos marca el pegue de la inconformidad. Entonces, número 3, como me preguntabas, es la inflamación de la parte inferior del labio. El labio inferior, eso que se le inflama a Shakira, es su carácter, su mal carácter. Todo en conjunto, aunado a un tono prominente, de que hace ser una mujer indomable, pues todo se hace, todo nos resulta, nos da un resultado de una mujer que es, en su momento, puede llegar a ser insoportable. Pues imagínate esta mujer, una mujer empoderada, una mujer económicamente autosuficiente, una mujer guapa, de un cuerpazo, una mujer que lo tiene todo. ¿Tú crees que se va a dejar dominar por cualquier tipo? De ninguno. Ya quedó de antemano marcado con el caso del primero, del expresidente de Argentina, de la Rúa. Y aquí el caso de Piqué, pues digo, no la conservó. ¿Sí? Mira, veamos los ojos de Piqué y veamos los del anterior. Son idénticos, tienen ojos caninos. Y resulta que Shakira es un felino. El parecido con Shakira es totalmente felino. Entonces, las dos parejas que ha tenido Shakira, en este caso estamos viendo a Antonio, ¿sí? Me marca los ojos caninos con un pliegue del asesino natural muy marcado, en el pico de la duda y tiene las cejas cruzadas, muy sexual el tipo, porque el labio inferior es más grueso, ¿sí? Entonces, es una pareja destinada a no ser. Ahora veamos a Piqué, ojos caninos, cejas cruzadas, pico de la viuda, crueldad marcada. O sea, Shakira tiene un problema. Shakira busca a las personas con las mismas características y truena, aunque dure 10 años, no se queda con ellos. El problema de Shakira es que como felina, como una real felina que es, termina sus días solas. Aquí está Antonio, las mismas características que Piqué. Este, pues no sé ni quién sea, pero pues como no como él es Bizarrap y, no, pues, y bueno, la puse para ilustrar lo que estás diciendo respecto de que el cambio que hay en la fisonomía de Shakira, pues está plenamente integrada en cada una de las fotografías de ellas con las mismas características, independientemente de los cambios de expresión, Carlos. Totalmente, totalmente. Entonces, aquí hay un patrón que está sucediendo en la vida de Shakira. Porque si vemos que desde niña marca ella sus cejas muy cruzadas, su mentón muy prominente, y así va evolucionando en el ser. Entonces, esta ha sido una niña muy hiperactiva, una niña muy aventada, una niña muy, muy expresiva. Aquí vemos la evolución, la cronología de su evolución. Vemos tan solo la foto donde Shakira sale en blanco y negro, pues es una niña indomable, indomable. El labio superior es demasiado delgado con referencia al inferior y sus cejitas pues están cruzadas. Desde chiquita vemos que ella ha sido una niña que no se deja y muy aventada, ¿sí? Pues aquí está el papá Piqué, pues muy, muy protector de sus cachorros, ¿no? Como muy buen perro, como muy buen canino que es el amigo Piqué. Pudieras, en el caso de que más o menos están viendo a los niños, ¿a quién le heredan? ¿Al papá o a la mamá? Mira, al que está besando Piqué es exactamente la vida
de nuevo de Piqué. O sea, haz de cuenta, el que está parado es Piqué y el que no está viendo a la cámara es Shakira. ¿Verdad que sí? Sí, pues totalmente. Mira, ve el niño al que está besando Piqué abajo en su labio inferior, sí, es idéntico al del papá. Aquí va la foto de Piqué. Mira, ahí está. Nos estás diciendo que el que está besando es igual a Piqué. Exacto, ahí está. Ve, las cejas son idénticas, los labios son idénticos. Ahora veamos al otro niño. Ahora veamos el labio inferior del otro niño. Vemos como que estuviera inflamado en la parte inferior. Es completamente Shakira de nuevo. Las cejas son cruzadas, la mirada es totalmente felina. O sea que el niño que está fuera de foco es Shakira. De nuevo Shakira, vaya. O sea, vuelve a reencarnar Shakira en ese niño. Y el niño que está besando Piqué es Piqué de nuevo. ¿Sí? Vuelve a nacer Piqué. Sí, ¿eh? Muy parecidos, Carlos. Así sí, como lo describes. Y tú no sabías, por ejemplo, que yo iba a poner esa fotografía de los niños. No, pues ahora sí que lo vengo viendo ahorita, ¿no? Sí, claro. Y esa fue la intencionalidad. Sí. Porque yo dije, vamos a ver si Carlos, a ver, está diciendo esto, porque yo sí, con lo poco que te he escuchado, ¿sí?, alcancé a darme cuenta de que hay un niño más parecido a Shakira y hay un niño más parecido al papá, que en muchas ocasiones sucede esto cuando los hijos normalmente son, en este caso, ya sea masculinos o ya sea femeninos, pero el primero normalmente se parece, si son del sexo masculino, se parece el primero más al papá. Bueno, mira, hay casos donde el primogénito se parece a la mamá, pero aquí el gen dominante es de Piqué. Entonces, el de Piqué, veamos ahí, o sea, mira, vean los ojitos, tiene los ojos cariños, las cejas idénticas a Piqué, ¿sí? Vemos que su mentón es cuadrado y todo. Ahora veamos el niño que está afuera. Miren, observen ustedes cuando un gato, cuando tú le hablas a un gato, el gato no te hace caso. Aquí hay una foto, el niño está viendo a la cama. Sin embargo, el otro niño, como el gato que lleva en su interior, él ve hacia otro lado. Los ojos están más rasgados, ¿sí? El cabello cae en su frente, como un gato desconfiado, ¿sí? La nariz es demasiado chiquita, más de bonita que el otro niño. Pero lo que me llama mucho la atención es la boca del niño que se parece a Shakira. Es exactamente la boca de Shakira. Y cuando sea mayor va a tener la boca inflamada. ¿Sí? Aquí estamos viendo a la antigua pareja de Shakira. También es un canino. Este sí se ve más el piel, es natural, hasta le brilla en la parte de la... Entonces, como Shakira es una felino, es una mujer felina, es un gato, ella se ve atraída, tiene mucha atracción por los hombres que tienen parecido a los gatos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se puede llevar bien y todo, pero en algún momento de la vida algo está pasando con esta cadena que no ha sabido romper Shakira, y que así le sucederá y le sucederá y le seguirá sucediendo. Ahí vienen los hijos de Piqué con Shakira. Ahí viste, uno Piqué pequeño y el otro pequeño. ¿Qué es lo que va a pasar? El niño parecido a Shakira va a vivir esa misma cadena. El niño parecido a Piqué sigue en un camino que su padre, ¿no? Entonces, estamos haciendo apenas en el nombre. He recibido, o sea, recibimos de todo. Igual, ya yo ni decir nada. Personas que me tiran y dicen que me paso, que esto es una pseudociencia. Mira, si fuera una pseudociencia, no estaría reconocido, y el padre de esto, digo, no hubiera sembrado las bases científicas, biológicas de lo que ahora estamos diciendo. Pero mira, es fácil recibir la crítica de algo que no tiene algo con qué sustentar. Ahora me critica, pero no me sabes que te critico, pero aquí está mi base científica y con esto, he hecho para abajo tu dicho.
aquí estamos demostrando. Ahora, quiero decirte que Shakira no es una perita en dulce, no lo es, pero Piqué es tan maravilloso. En un momento vamos a seguir subiendo el estudio Piqué y vamos a hablar del que hay situaciones donde nos damos cuenta cómo se está evolucionando esta reacción. Shakira es flechada en un amor a primera vista, en un momento dado en una cena, en una reunión con el hijo del candidato a presidente de la República Argentina, y wow, olvídate, es el amor todo. Y de repente, pues bueno, pues se va a trabajar a Sudáfrica y ahora es flechada por otro. Ahora, ¿qué nos indica o qué nos puede decir que dentro de 10 años no va a volver a ser flechada? Somos seres humanos. En este caso, ahora lo que pasa que en el caso de Piqué, ahora Piqué fue él fue el infiel. Ahora Piqué le pagó con la misma moneda que Shakira le pagó al anterior, y es un karma tras karma tras karma, ¿sí? Y ahora hay dos hijos muy parecidos. Ahora veamos la expresión que tiene Shakira aquí. Veamos, no es una expresión muy amable que digamos, ¿no? No es una expresión de que esté muy feliz. Imagínate, es una mujer que tiene millones de dólares, tiene al mundo a sus pies, tiene un super mega cuerpazo, baila el guaca guaca como nadie en la vida, y no le veo una expresión feliz en este caso. Ahora, una mujer que lo tiene todo, pues ¿por qué pierde a un marido el cual fue flechada hace 10 años? Veamos esta expresión, vean esta expresión. ¿Cómo es posible que la mujer nada más muestre los dientes de abajo? Cuando se muestran los dientes de abajo, claramente es una expresión de rabia, de una expresión de enojo, de sorpresa, y no se ve así como una sorpresa de gratitud y que me agradó el haber sabido esto que me está pasando y que marca mi rostro, ¿no? ¿Qué te parece? Híjole, es muy revelador todo esto, Carlos. Sin embargo, ella forma parte del medio del espectáculo en donde pues hay comportamientos que no han sido tan diferentes al que actualmente tiene Shakira. Pudiera señalar, por ejemplo, a Lupita D'Alessio, que inmediatamente de que salió su canción la comenzaron a comparar, e incluso con Paquita, la del barrio, nuestra paisana veracruzana de aquí, de oriunda de Alto Lucero, y pues parece muy amiga tuya, Carlos, ¿no? Paquita. No, hombre, esa señora está de verdad. Bueno, pasa un detalle bien importante, siguiendo todavía con el tema de Shakira. ¿Sí? Cuando Shakira se enamora de Piqué, le dedica unas canciones a De La Rúa. Ahora que Shakira está pagando la consecuencia de sus actos, también le dedico una canción, pero ahora sí le está generando buena lana. O sea, entre su tristeza y dolor, la mujer está ganando millones. Está bien, se lo merece, pues es un artista. Vaya, está sabiendo utilizar el medio y el drama, ¿no? En el caso de Lupita D'Alessio, que es una mujer que es, si no mal recuerdo, era la que decía, es que ya no siento nada de hacerlo contigo, pues imagínate qué insensibilidad de mujer. Ahora, Yo recuerde, también tuvo relaciones con futbolistas, con varios señorones, y uno de ellos, mira nomás, el señorón Jorge Vargas. O sea, imagínate, ¿me puedes tú decir que Jorge Vargas no era un hombre que la hiciera sentir mujer? Pero veamos las cejas de Jorge Vargas, era un hombre agresor, era un machote de primero. Pero Lupita D'Alessio también era una agresiva de primera, vean las cejas cruzadas. Ahora, Lupita D'Alessio no tiene nada del labio superior, entonces era el conflicto tremendo el que tenía Jorge Vargas con Lupita D'Alessio, aunque tuvieron hijos, creo que tuvieron como 3 hijos o 4, no recuerdo bien. Tuvieron 2 pero, y uno pero, pero terminó Jorge Vargas huyéndole, sí, huyéndole, y te puedo decir que Jorge Vargas tampoco era una perita en dulce, pero tampoco era un hombre dejado. Mira, puede estar la mujer cayéndose de buena como Shakira, o guapísima como quien tú me la quieras poner,
Pero imagínate aguantar a una Lupita D'Alessio, por muy que tú quieras. Ahora imagínate aguantar a la mujer insoportable paisana, desgraciadamente, de nosotros. Esa que dice rata de dos patas, esa que habla pestes de los hombres. Yo nada más quiero preguntarle, perdón, yo nada más quiero preguntarle a esa señora amargosa. Pero pregúntale ahorita, porque sigamos con Lupita D'Alessio. Tenemos la primer foto de Lupita con este... Jorge Vargas. Luego con... Mira nada más, Carlos Reynoso. Un excelente jugador. Con tu querido equipo en América. Exacto. Nada incomparable en el mundo. Bueno, aquí veamos que Carlos Reynoso es un hombre fuerte, un hombre de carácter demasiado más... Muy fuerte, porque tiene dos líneas verticales en el entrecejo. Las cejas no son cruzadas como las de Lupita D'Alessio, pero marca el pliegue del asesino natural. Un hombre nada dejado, pues claro, por la mujer guapa en aquel entonces. Nada que ver lo que es ahorita, ¿verdad? Pues todos al envejecer cambiamos nuestro rostro, nuestro cuerpo. Sí, pero había mucho amor. Pues aparentemente, mira, ese abrazo que está dando Lupita D'Alessio, no creas que es un abrazo de amor, es un abrazo de dominio. Es un abrazo de sometimiento, para que vean en TV Novelas quién marcaba la pauta ahí, porque... ¿Lo jaló hacia él para obligar el beso? Por supuesto, ahí está jalado y hasta le agarró la mano. Ahí quien está dominando en primer plano es ella, y él pues... Evidentemente era una mujer dominadora. No, siempre lo ha sido, y es una mujer... Y una mujer inconforme en la vida, completamente. Además, imagínate, claro, ella no escribió las letras tan feas de esas canciones, pero vaya. ¿Cómo escribió nuestra amiga tan admirada, la tan pequeña Lolita de la Colina? Lolita de la Colina. Aquí. Nada más. Julio Canesa, que ese de plano no aguantó ni tantito, le huyó. O es Sabu. No, es Sabu este, ¿no? Es Sabu, imagínate, Sabu le huyó. Sabu le huyó. Y recuerdas que también estuvo en pareja con Julio Canesa, otro Julio futbolista. Canesa, del cual no tenemos fotos. No tenemos fotos. Y ¿quién es? Él. ¿Recuerdas que era su trompetista, al que le regaló una trompeta de oro, Carlos? Eso era amor, fíjate, eso era amor. Y mira, volvemos a lo mismo, este hombre también tiene las cejas muy pegadas a los ojos, cruzadas, y su mirada canina. Entonces son hombres muy pegados, hombres machos, ¿sí? Que no aguantaron. Con él procreó a su tercer, al tercer hijo de Lupita D'Alessio, dos de Lupita. Con Carlos... Reinó dos con Jorge y uno con Enrique. Fíjate. Entonces aquí hay el detalle. Mira, ¿cómo podemos decir? Sí, a ver, ahí tenemos otro. ¿Quién era el que está ahí? Este pobre, creo que de todos los que tuvo, este pobre fue el único víctima, este fue el más víctima de todos, No, ni siquiera se acerca a un Jorge Vargas o un Reynoso, a ninguno. Y también salió huyendo el hombre, ¿eh? ¡Claro! Salió huyendo. Claro. Entonces, aquí tenemos, esta es una burda comparación, pero funciona. Te voy a decir, la hemos explicado en otras ocasiones, que en un momento dado, cuando uno quiere meter un tornillo en una tuerca, ¿no? Y entonces tú empiezas a meter el tornillo en la tuerca y resulta que empieza a trarroscarse y dices, puta, se fregó el tornillo. Bueno, pues venga otro, ¿no? Y metes el tornillo y le vuelves a dar. No, hombre, pues se vuelve a trarroscar. Dices, pues están saliendo mal los tornillos, ¿no? Y metes el tercero, el cuarto, el quinto y todo se trarrosca. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Son malos los tornillos? O definitivamente la tuerca es la que no sirve. Pues sí, algo está pasando, algo sucedió, y bueno, como ella lo ha confesado pues públicamente, ¿verdad? De que pues no, ni ella se aguantaba, pues muy especialmente porque pues el alcohol,
la droga y el, esos ímpetus que tuvo realmente eran algo que pues no la dejaban en paz, y por eso a ellos son los que públicamente se conoce, pero que tuvieron una relación, han sido, fueron esposos de ella, pero ¿cuántos pasaron por ahí? La misma Lupita D'Alessio lo dijo, no había noche en que no, ella no se iba a dormir sola prácticamente nunca. ¿Y qué pasó? Pues ya finalmente se ha reconciliado con la vida, forma parte de una congregación, de un templo, ha encaminado sus pasos hacia el camino verdadero que llega, que lleva hacia Dios. Eso es lo que dice. Mira, antes de que conociera a Jorge Vargas, antes de que la droga, antes de que el alcohol, Lupita D'Alessio ya tenía un ser interno y unas cejas cruzadas y una crueldad. O sea, su reacción común y normal iba a ser así, porque desde niña ha de haber sido muy, una niña muy berrinchuda, una jovencita muy, muy, muy impetuosa. Entonces, el problema es que Lupita D'Alessio, por mucho templo que ella se meta, por mucho que no va a cambiar, Lupita D'Alessio va a morir siendo lo que es, el ser interno que tiene, ¿sí? En el caso de Shakira pasa lo mismo, hay una cadena que no se ha roto, hay una cadena que no se ha roto en el caso de Shakira, y hoy, pues mira, no podemos decir que está sufriendo las consecuencias, porque imagínate, ¿quién no quisiera que le pusieran el cuerno y ganar millones en un solo día en tan solo en las reproducciones de YouTube? O sea, es una mujer que es tocada por los astros, por el universo, Dios, no sé, más allá. Imagínate, le ponen el cuerno, se deja del marido, pero tiene millones y sigue ganando millones. Y ahorita con la canción que le dedicó al hombre, la mujer sigue ganando. Entonces, y al final y todo, hay una canción de Luis Miguel que recuerdo las frases, dice todo y nada. Entonces, lo que tiene la vida, su ternura escondida y su ilusión de vivir, todo te lo diera contento porque tu pensamiento no apartarás de mí, pero como no me has querido, no has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar, muere la esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puede dar. Y entonces Shakira puede tener todos los millones del mundo, puede tener todos los seguidores, puede tener todos los likes, puede tener todo y no tiene nada. No tiene felicidad. Ya quisiera cosa, yo uno de esos millones. ¿Más cosas triste infeliz puede haber en la vida, Carlos? Imagínate, o sea, una mujer que está, aunque está chaparrita, pero que se cae de buena, claro, está reconstruida. No, todo lo que quieras. Carlos, no, ¿qué? Pues así es. Está, aunque pues yo la veo y se me hace gorda. No, bueno, pues imagínate, la mujer pues no es fea, es atractiva, lana, pues es una estrella y lo que sea, pero le falta algo que no tiene valor. Le falta algo que no tiene precio. La felicidad, nada la hace feliz. Pero nada la va a hacer feliz, Carlos. Nada la va a hacer feliz. Y Piqué, ahora viene la etapa cuando Piqué va a tener que pagar esta consecuencia de sus actos. Tal vez lo pague en un año, tal vez lo pague en 10, pero Piqué lo va a pagar. Mira, Piqué fue el artífice para que De la Rúa y ella tuvieran broncas. ¿Sí? Sin querer, porque pues Piqué... Piqué dijo, me gusta la vieja, le lanzo el anzuelo. ¿Qué onda, Shakira? ¿Vas a querer o que jalas o no? Y que dijo Shakira, espérame, no me importa que tengas como, ¿le jalas o no le jalo? Pues le jalo, me jalo y se va. Claro, pues, mira, la etapa del enamoramiento dura a partir más o menos de los 4 a 5 años aproximadamente, siempre y cuando lo tengas cultivado, riegues la plantita, estés atento y todo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me imagino que Piqué también tiene su buena lana, tiene su buen fan. Claro.
fans, y es un hombre, pues que preparado. No es feo, un hombre preparado, futbolista, atractivo, tiene lana, pues tiene seguidoras, y al final, ¿sabes qué? Mira, hay un chiste que me encanta, dice, los señores ricos, ¿no? Tenían sirvienta, y tenían el chofer, y tenían el jardinero, y todo, y de repente se da cuenta el jardinero que el señor, pues se anda discutiendo a la sirvienta, ¿no? Y entonces, puta, pues se chivió el dueño de la casa con el jardinero, y el jardinero dijo, y entonces viene el señor de la casa, le dice a la sirvienta, a partir de hoy le vas a dar al jardinero de almorzar, comer y cenar como quiera, puro pollo. Y entonces el jardinero, imagínate, acostumbrado a comer puros frijolitos, a comer puras cosas, que le hicieron pollo con papas, le hicieron pollo al horno, pollo asado, pollo de todas maneras, y pues el jardinero feliz, y almorzaba, comía y cenaba pollo y todo. Pero llegó un momento dado que el señor le decía, sírvale más pollo y sírvale pollo. Entonces llegó el jardinero un momento en decirle, es que ya no quiero, ya me harté, estoy hastiado de tanto pollo, o sea, pura comida fina, pollo, ¿no? Y entonces el señor de la casa le dijo al jardinero, ¿ahora entiendes por qué me ando cenando a la sirvienta? Pues hasta así le pasó a Piqué. Entonces, así de sencilla la explicación. Mucho pollo, mucho pavo, y pues mejor preferí un platito de frijoles. Claro. Ya. Claro. Pero algo que no sabemos, y que si comenzamos a decirlo ya nos vamos a meter en el chisme, es... Y como lo has dicho tú, de acuerdo con las características faciales de Shakira, es que no sabemos al 100% la cuestión del trato que había dentro del matrimonio. Lo que te puedo asegurar es que, mira, por mucho que Piqué fuera un hombre noble, llegó el momento en que se hartó. Ahora imagínate que un perro esté siendo dominado por un gato. Un gato, claro, si pones un jaguar, si pones un león o un tigre, no, hombre, pues se traga al perro. Pero en este caso, pones un gatito y que el gato esté jode al perro, pues el perro, por muy noble que sea, se va a hartar. Ahora, siendo Shakira como lo es, una mujer tan perfeccionista, exigente e intolerante y intolerable, imagínate la vida que llevaba este hombre, tanto llegó a hartarse que dijo, paz, mejor prefiero una que no sea tan guaca guaca, tan famosa y lo que sea, y prefiero una mujer común y normal, y prefiero la paz y la tranquilidad de un piso de tierra a estar viviendo con mujer rencillosa en un palacio. Situación tan difícil, ¿verdad? Permíteme, Carlos, saludamos a Jordi Loaiza, dice, buenas noches, el mejor programa, un saludo, maestro Araujo, y al licenciado Carlos Cuevas. Aquí dijo Carlos Bauza, seguramente se equivocó, no, pues, se equivocó. Carlos Cuevas. Saludos para Carlos Bauza también, que seguramente nos está viendo. Dice Antonella Tiboglio, buenas noches, saludos Jesús, muy interesante el programa. Gran tema controversial, saludos al maestro Carlos Cuevas. Muchas gracias, Antonella. Híjole, Carlos, bueno, pues ya metidos en el chisme como estamos, fíjate que le han dicho mucho a Shakira que pues es prácticamente, mira, cómo no, a ver, vamos a poner por supuesto, saludos. Aquí estoy, Carlos Bauza nos está saludando, nos está viendo. Te agradezco. Carlos. Gracias al tocayo Bauza. Fuerte abrazo, Carlos Bauza. Y pues se le ha comparado mucho ahorita a Shakira. Te decía, con tu querida paisana. Ve nada más qué expresión. Mira. Solamente con ver la expresión de la mujer, está enojada con la vida misma. Yo creo que desde que nació Paquita fue una mujer que desde el vientre materno o desde la abuela materna ya estaba siendo rechazada. Esas cejas, que aunque son unas cejas muy mal
muy mal delineadas, depiladas y maltratadas. Vemos un gesto que es nada amable, es una mujer tan inconforme con la vida y tiene tanto enojo con la creación que ve su expresión. Ahora, no nada más veamos su expresión y cómo tiene el rostro ajado y con esa cara triste y enojada en evolución, sino que ahora veamos lo que canta, analicemos la letra. ¿Cómo me estás oyendo, inútil? De inútiles no baja a los hombres, a todos, a todos. Creo que esta mujer a lo mejor no tuvo hijos, porque imagínate de que se exprese así de los hombres. O, como te dije en un principio, ¿qué hombre se atrevió a engendrarla o de dónde sacaron ese esperma? Debió haber sido de algún hombre que ella, pues ella odia, por eso está así la pobre mujer. Entonces, la letra no es nada más. Imagínate llevarle serenata a una mujer con rata de dos patas, o me estás oyendo inútil. O la de cheque en blanco, y ahí donde dice desprecio, ese va a ser tu precio y va firmado por mí. Imagínate, no. Hace rato comentábamos y decías que si tiene hijos y todo eso, pues Paquita tiene dos hijos. Pero entonces son un par de inútiles esos dos hijos, me imagino, porque no creo que si ella se dirige en sus canciones y en su pensar hacia todos los hombres, que somos unos inútiles, bueno, pues entonces o ellos están exentos o también pasan a ser parte de la fila de los inútiles a los que ella nombra, ¿no? Era nada más. Mira, Paquita, ¿sí? Hoy en día pues, está enferma, está era nada prácticamente más postrada en cama. No, pues imagínate, o sea, cuando una persona se la vive odiando, cuando una persona se la vive maltratando, haciendo berrinche y todo eso, pues que lo único que va a contraer es enfermedad y todo se le va a revertir. Ayer, hoy y antier, pues esa comparación entre lo que normalmente canta Paquita la del barrio y lo que ahora está cantando Shakira. Shakira la del barrio ahora, me imagino. Pues imagínate, Carlos, que ya están saliendo hasta... Mira nada más, puro dolor nada más. Es la nueva. Oye, Shakira la del barrio. No les quedó nada mal, ¿eh? Ve las cejas. Sí, Carlos, eso te iba a decir. Por eso me gustó también esta gráfica. Sí. Ve las cejas. ¿Cuál es la diferencia? La cuestión de la edad y el peinado, pero todo va igual. Yo creo que si evolucionaste de la separación de una pareja, pues a lo mejor te cueste trabajo por la tristeza, el odio, el rencor, pero dime, ¿qué caso tiene que le estés reclamando a una persona que decidió dejarte por otro? O sea, si yo la voy a obligar a que me quiera como yo quiero que me quiera, pero ella no quiere quererme como yo quiero que me quiera, ¿para qué quiero que me quiera la que no quiero que me quiera? O sea, digo, definitivamente, esto es por naturaleza del ser. Si me quieres bien, adelante, bienvenida, pero si no me vas a querer y me vas a catafixiar al primero que pase, pues ¿qué hacemos? ¿Sabes qué, amigo? Ahora sí que, amigo, que te vaya bien, que lo que yo hoy estoy padeciendo o haya padecido, no te extrañe que el día de mañana lo padezcas tú y así va a ser la consecuencia de sus actos. ¿Me lo estás diciendo a mí directamente, Carlos? No, precisamente. Estoy hablando de un amigo, del primo de un amigo. No, es que mira, puede suceder, no podemos estar exentos a que, mira, vivimos en un mundo donde somos millones de hombres y millones de mujeres, obviamente. Muchos nos ven a nosotros vemos a muchas ven a todos los demás. Entonces, pero aquí se trata de lealtades. Ahora, si te tratan bien, si todo, pero pues a lo mejor llega alguien con mucha lana y que le pinta un paraíso de ilusiones y la mujer lo que quiere o el hombre quiere, pues ahí de ahí soy, porque eso es lo que he buscado en toda la vida, toda mi vida lo he buscado. Y dices, pues me la juego, ¿no?
y a veces no te das cuenta si estás dejando realmente al amor de tu vida, o sea, lo estás dejando o la estás dejando. Y luego vienen los arrepentimientos, pero luego llegan los arrepentimientos y a lo mejor ya es muy tarde. Ya es muy tarde, Carlos. Imagínate, o sea, yo no sé si este amigo, el argentino, ahorita que llegue y le diga a Shakira, oye, ¿qué crees? Ya me regresó el amor por ti. Pasaron 10 años, tuve dos hijos y todo, pero ya, ahora sí creo y sé que te voy a amar. Bueno, a lo mejor este amigo sea muy buena gente y le diga, pues va, nos echamos el volado. Pero ojo. Después de una traición. Ya sucedió. Entonces, mira, volvemos a lo mismo. Lo que te digo es de que, pues si en un momento dado llegó alguien pues con mucho más lana y te la pinta y te dijo, la toras, pues adelante. Mira, el caso de Cuquita, la que fue esposa toda la vida de Vicente Fernández, Cuquita tenía un novio cuando Vicente Fernández se fue a buscar fortuna. Sí, sí. Y entonces llegó Vicente Fernández, teniendo Cuquita un novio formal que la quiso y lo que tú mandes y todo, llegó Vicente Fernández y le dijo, Cuca, te doy de aquí a las 7, 8 de la noche para que te decía, ¿te vas o te quedas? ¿Y qué fue lo que hizo Cuquita? Pues ahí se fue, en el camión. Y ahora nos preguntamos, ¿qué fue de ese novio al que abandonaron? Y no estamos seguramente en un plan de... fue feliz. Pues ya qué, ¿no? mira, tenemos que pasar situaciones de altas y bajas, tenemos que conocer el amor, tenemos que conocer el odio, el desprecio, el rencor, el llanto y saber de la vida. Y solamente viviendo la experiencia. A mi edad, pues he vivido de todo. En un momento dado, cuando tuve mi primer novia, yo tenía como... Ya era un niño de 12 años y no, hombre, hasta me hizo chillar la mujer. Ahorita me río, pero ya cuántos años pasaron, ¿te imaginas? Pero es la experiencia de la vida la que te va mostrando y te va guiando el camino y te dice, aquí sí, aquí no, ya viviste la experiencia. Bueno, pues tienes un grande corazón y dices, bueno, pues le atoro, no importa, ya sé lo que me va a pasar, pero pues... ¿qué le hacemos? Hay tarados, Carlos, hay tarados que 35 Oye. Años después... reencuentran a... Oye, ¿estás tirando piedras o qué? Mira, a quien fue el amor de su vida, lo intentan. Hay una canción hermosa, me encanta, me fascina, se llama... Ay, pero ahorita me acuerdo, es de Armando Manzanero. Que no me entere, se llama. Se las recomiendo, está hermosa la canción. Carlos, algo dice, si no te queda, no es tu talla. Pues no. Si alguien quiere irse de tu vida, honra esa decisión. Pues sí. Contándolo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si duele, llora, enójate, patalea, vomita, una canción fea, total. Una canción. Deja que te duela, pero todo para afuera. Pues recuerda, sí. Recuerda, tú eres magia, sácalo, deja que se vayan sin importar si son familia, amigos, hijos, exparejas, jefas, jefes, compañeros, quien sea, deja que se vayan, corta lazos, libérate y recupera tu espacio interior. Solo sí. Así podrás sanar, aprender y avanzar. Fíjate, mi querido Jesús, te estaba comentando yo esta canción que es muy hermosa, a mí en lo personal me gusta mucho. La canción se llama Que ni me entere. Fíjate, la cantó Armando Manzanero, pues el autor es Armando Manzanero. Claro. La canción dice, o sea, es tan bonita y se refiere a esto, dice, cuando pase, si un día sucede, que ni me entere. De nada sirve, de todos modos la sigo amando. Imagínate lo que contesta el hombre. Le tendría una disculpa de haber hallado un idilio, un tibio sueño en otras manos. ¿Cómo ves? O sea, dime si no es amor. Si me cambia, si me suplanta, que ni me entere. Que no destruya el dulce idilio que me mantiene. Dime si no es amor. Claro. Seguir creyendo que en su mirada se esconde toda mi madrugada. Seguir buscando su tierno abrazo
cuando fracaso, cuando pase, si un día sucede, que ni me entere. Imagínate, sácalo de ahí. Tiene que ser de dos, Carlos. Pues sí, pero a veces... No puede ser de uno nada más. Pues es ahí donde dices, Chihuahua, oye, yo te escribí canciones, yo te dedicaba poesía, yo te hacía esto, yo te hacía el otro, no sé, X, Y, detalles, pero dijera Lupe de Bronco, ¿no? Me cambiaron por oro. Por oro, bueno, en el caso que sea por oro, ¿verdad? Porque hay quienes llegan a decir, es que contigo he vivido lo que no había vivido, es que me has tratado como nadie me había tratado, y sin embargo a la primera de cambios, se va. Mira, hay algo bien importante, interesante para todos nosotros, y esto nada más se recuerda a partir del día que nacimos. Sí. Cuando mi mamá me fue a parir, me parió a mí solito. Así es. No nací con nadie. Entonces, bueno, es complemento, la pareja, la novia, el ser. Y al final y todo, si la cuestión funciona, si la otra parte te quiere, te adora, te comprende, te apoya, o te mete a la catafixia como con Chabelo. Te puedes sacar la motocicleta, la sala de muebles troncoso o una espantosa X. Claro. Es una constante renuncia la vida porque, pues, sin duda alguna tenemos que renunciar, por ejemplo, al aire que respiramos porque ya no sirve y lo tenemos que expulsar de nuestros pulmones. Cada momento, el vivir en una felicidad eterna sería aburridísimo. Debemos tener altibajos y todo. Y muchas veces tienes que renunciar a algunas personas, no porque no te importen, sino porque tú no le importas a ellos. Y eso es muy frío, muy duro, muy cruel y despiadado. Y llega el momento. Pero es una realidad. Vives la experiencia y dices, pues, bye. Sí, porque, mira, en tu lista de prioridades debes ir primero, porque no eres primero en la lista de nadie más. Así que si tú no te quieres... Sí, pues ¿cómo vas a dar amor a otro, no? Y es parte, creo yo, de lo que al final de cuentas, lamentablemente, experimentó Piqué, que se vio reflejado en lo que lamentablemente tuvo que hacer. Yo creo que no había tanta madurez emocional como para poder hablar las cosas, si es que las habían hablado, y tal vez ella no había aceptado, porque qué difícil debe de ser que te cambien. Deja tú que por alguien que tiene mucho menos que la mitad de años que ella, como fue el caso, ¿no? Sino que, pues por alguien, como tú lo has dicho, por una persona normal, por una persona que no tiene la exposición mediática que sin duda tiene Shakira. Aquí lo que vemos en la realidad es que en un momento dado, Piqué fue el artífice para que la pareja entre el amigo, el abogado argentino y Shakira tronara. Pasa el tiempo, el enamoramiento, los hijos, los compromisos, y entonces se vuelve relación de obligaciones y tensión y fastidio, porque pues imagínate el día a día o la separación. Entonces, mismo Piqué, que fue el artífice en contra de la pareja formada por el abogado argentino y Shakira, ahora mismo Piqué es el que aplica la medicina, pero con una mujer más joven, porque
Piqué es un hombre más joven que Shakira. Piqué karma, ¿qué es lo que significa, Carlos? Mira, en la regla de oro que dice que no hagas a otros lo que no quieras que hagan para ti, es energía. Es energía que se queda contigo. Tú le haces daño a alguien, tú le causas malestar a alguien, y eso mismo se te va a reflejar en algún momento. A veces es instantáneo. A veces es instantáneo. Y si no, toma su tiempo, pero regresa. Aquí lo estamos viendo. ¿Cómo es posible que cuando tú conoces al hijo del presidente argentino, te enamoras de él a primera vista? Ok, bueno, es válido, ¿verdad? Es válido. Ya haces una relación, no te casas, son 11 años de relación, y de repente pues ella se va a Sudáfrica y pues, se flecha, queda flechada por Piqué, y se le olvida que tenía un compromiso con el amigo este, y es más, bienes y todo, y dice, ¿sabes qué? Discúlpame, Antonio, pero pues, ¿qué crees? Conocí a Piqué, está hermoso, está guapo, no sé qué. Digo, algo le llamó la atención a la mujer, y pues sí, el amor es el amor. Y hay una canción de Flans también que dice que es muy cruel y despiadada esa canción, y al final dice, ay, amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer, pero al final no sabe lo que hacer, pero se quedó con Piqué. O sea, no sé lo que hacer, pero me quedé con Piqué. Ahora pasa también el tiempo, tienen dos hijos, pasa todo, y ahora Piqué, que es el artífice, se la aplica karmáticamente a Shakira, porque la está haciendo sufrir, porque esa canción de dolor que le está causando, generando mucha lana, ¿sí? Al final y todo, en el fondo de su corazón, siendo una mujer inmensamente rica y todo, que bueno, es tan querida y requerida que hasta Hacienda la quiere. Creo que Hacienda es de España. No de España. En España la quieren. Entonces, ahora le va a tocar a Piqué, porque en cualquier momento de la vida, esa jovencita, cuando Piqué ya sea un hombre que ya no haga efectivo aquello de su apellido y ya no pueda, en un momento dado, esa jovencita le va a cobrar con creces y le hará el favor karmático a la que hoy está sufriendo la reacción. Y es una cadena de nunca acabar, pero ahí vienen los hijos. Si Piqué no les enseña, o Shakira, y rompen esa cadena, ese niño que parece a Shakira, que es un felinito, y ese niño que parece un perrito, que es un canino, estos dos niños, la historia, la cadena de la vida seguirá por siempre. Ahí está. Híjole. Carlos, ojalá que nos veamos pronto. Con mucho gusto. Hoy, la noticia de hoy en la madrugada fue que a 24 horas de haberse estrenado ese video en YouTube, pues ya rompió el récord de 64 millones de reproducciones en 24 horas, marcando un nuevo récord. Vamos a ver qué tanto sigue y qué tanto se sigue subiendo la gente a este tren de llamado Shakira y su compañero Visa, ¿qué es? Bizarro, algo así. Pero también hay algo importante que hay que aclarar, mi querido Jesús. Fíjate en qué fecha está sucediéndole a Shakira la situación de toda esta bronca. ¿Dónde? Está muy próximo el cumpleaños de Shakira. Déjame confirmártelo bien cuándo cumple años Shakira, pero es exactamente, ahorita vas a ver, permíteme también. Shakira es una mujer que nació un 2 de febrero, y entonces yo les he dictado la regla de los 3 meses antes y 3 meses después, a la gente se lo he compartido, es una investigación, sí. Es un descubrimiento que yo he hecho, que todos pasamos por un proceso de la cuestión de que nuestro campo electromagnético se fractura y entonces baja nuestras vibraciones. 3 meses antes, tres meses antes de nuestro cumpleaños y luego 3 meses después. Entonces Shakira está transitando por el periodo crítico de la regla de los 3. El 2 de febrero cumple Shakira y mira el escandalazo y la bronca, se dejó con el marido y la infidelidad y todo, y está la bronca en alta. ¿En qué fecha le está sucediendo? Ahora veamos
Fíjate, no nos vamos a salir del tema, pero antes de que Shakira opacara la muerte de la hija de Elvis Presley, Lisa María Presley, que acaba de fallecer ayer o Sí. ayer, fíjate que Lisa María también cumplía, ¿cuándo crees que cumplía años Lisa María? El 2. El 1 de febrero. El 1. El 1 de febrero, ¿eh? Y también acababa de pasar por un evento de una serie, algo, una canción, no sé qué. Imagínate, o sea, ve todo lo que nos está sucediendo. Y es importante, que la gente ponga mucha atención en esta regla de los tres que les advierto siempre, porque ahí sucede y hay un hilo muy delgado, demasiado delgado, donde un porcentaje muy pequeño se lo brinca. Y estamos investigando ese pequeño espacio de tiempo, el por qué se lo brincan y cómo mueren. Entonces, hemos observado en un bajo porcentaje que hay personas que mueren trágicamente o muy, Sí. es una tragedia su muerte, pero no entra en la regla de los tres. Pero en un alto porcentaje sucede. Ve, Shakira cumple el 2 de febrero y mira las broncotas que tienen hoy día 13 de enero dentro de la No regla. necesariamente es que vaya a fallecer, No, no, sino que no. puede tener. Mira, te puedes enfermar, te puedes quebrar un hueso, un brazo, una pierna, te pueden asaltar, te roban el celular, te roban el carro, chocas, te calumnian, te meten al bote, te enojas, o sea, te pasa de todo, te enfermas y lo más grave de todo, lo más grave es, llegas a morirte. Que tu novia termine contigo también entra de Pues ahí. imagínate si estás imagínate Ah. qué regalo de cumpleaños te va a dar tu novia fiel que te mande a las tortillas y que no tenga ave de vuelta. Y en el periodo de tu cumpleaños. Mira, acaba de suceder hace poquitito también el jugador de fútbol americano de los Sí. Buffalo Bills, que le dieron un tremendo trancazo en el pecho que lo infartaron. Y Sí. también el hombre transita por el periodo de los 3 meses antes y 3 meses después, y resulta que cumple años en marzo. Ok, Pero, ¿qué es lo está que dentro del pasa? periodo. El hombre no se muere, lo revivieron 2 veces, 2 infartos y lo reviven 2 veces, y está en plena recuperación. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué murió? Pero, ¿por qué le sucedió el impacto tan fuerte y todo lo que le pasó? Pues porque el hombre transita sobre el periodo de los 3 meses antes, 3 meses después. Y ahí vemos, de acuerdo a su complexión morfológica, el hombre Muy fuerte. es atlético, ¿sí? Mesomorfo, y mira, ahí está, mesomorfo, trabado, y ahí está levantando el vuelo. ¿Te acuerdas del amigo este que, David Páramo, el David que Páramo. también estaba, pero muriéndose, y se recuperó? Claro. Sucedió por cerca del tiempo de su cumpleaños y lo vemos, o sea, ahí está, ahí está. Estadísticamente no debió haber sobrevivido ninguno de los Pero dos. viste la complexión del David Páramo, claro, Claro. que como que hay trampa ahí, pero como quiera está trabado y sobrevivió. Aquí tenemos una prueba fehaciente. David Páramo es una real prueba de nuestro dicho. Y en el caso del jugador de fútbol americano, velo. Sobrevivió. Y ahora La veamos otros. juventud. Y fuerza. Y entonces su complexión le ayuda. Pero si sí hay personas que tienen el campo electromagnético fracturado, que toman, que fuman, que tienen alguna enfermedad y que no se cuidan, y todo eso perjudica. Y entonces cuando entran en este periodo, baja la vibración. Baja la vibración de tal cosa de que cualquier cosa pues caes y nadie se salva de esto. Mira, el año pasado me tocó, antes de mi cumpleaños, un dolor espantoso de garganta. Antes del cumpleaños, como una semana antes. Pasando mi cumpleaños, me quiebro el brazo. Imagínate. O sea, en esos lapsos, ahorita por eso me ando portando bien, ando tranquilo y no le estoy haciendo al cuento y ahí la llevamos, ¿no? Ahí vamos, pero sucede, sucede. Híjole, así que bueno, hay que cuidarse por cuanto se está transitando en este periodo de
tres meses después. Palabra de fisonomista. Totalmente. Sí, sí. Quiero agradecerte. Sustentamos la palabra. Quiero agradecerte mucho el hecho que me hayas permitido platicar esta noche contigo y que todas las personas que nos están viendo, ojalá nos ayuden a compartir el programa. Fíjate que solamente se ha compartido 41 veces el programa, pues pudieran ser más. Les agradezco mucho su participación. A todos aquellos que preguntaron, por ejemplo, a Carlos Bauza, Antonella Tiboglio, Roberto Jiménez e Isabel Jiménez, todos ellos durante la transmisión, Carlos, nos pusieron dedito arriba. Pero también a Griselda Cárdenas Baldazo, que ella pues nos puso, ¿qué? Lo mismo que puso Peña Nieto cuando en un grito de... No, no es cierto, esto sí es corazoncito. Tu amigo Peña Nieto así andaba como que las manos engarrotadas. Y... No. Hay un meme muy bueno, pero pues no lo vamos a decir, ¿verdad? Por favor, no. No caigamos en ese tipo de cosas, Carlos. Bueno, sí. Pues Hoy le agradezco mucho a Carlos Cuevas que haya estado aquí en la entrevista de hoy con Jesús Araujo, el invitado de lujo, como siempre lo digo, Carlos Cuevas. Hablamos sobre el hecho de que Shakira haya pasado junto con Bizarrap, hayan batido el récord en YouTube porque en 24 horas tuvieron... 64 millones de reproducciones, implantando un nuevo récord. Ya nos tocará algo así. Más lo de Spotify, más lo de Instagram y lo que se vaya acumulando en TikTok. Vaya manera de iniciar. Bueno, pero pues es que la situación mediática de Shakira y Piqué da para eso y más. Por lo que te quiero agradecer mucho, Carlos Cuevas, el hecho que hayas accedido con mucho gusto a estar aquí esta noche conmigo. Te pediría de favor un mensaje para el público y que te despidas. No, pues agradeciendo de antemano a tu público y a nuestros seguidores, pues que aquí nos vean, aquí nos sigan nuestra red en Facebook, ahí tengo el mío, que es Carlos Cuevas, criminólogo y fisonomista, está la de Taller de Lectura del Rostro en Facebook también, y ya muy pronto estaremos experimentando en TikTok. Ahí hemos hecho nuestros pininos, pero vamos a empezar a grabar videos más seguido y vamos a seguir aquí para todos ustedes. Les agradezco. Por cierto, quien quiera que le realices un análisis del rostro, que le hagas una caricatura personalizada, ¿lo puedes hacer? Sí, por supuesto, claro que sí, ya he hecho varios estudios, la gente me manda mensajes en Facebook, y sí, ya he hecho varios, estamos haciendo estudios digitales en reflejo, y quedan muy satisfechas las personas, les gusta el trabajo que hacemos, muy profesional. Nos mandan las fotos tienen que ser de frente, como si fuera una foto para un título, sin poses, sin sonrisa, sin mirar a un lado, abajo, no, de frente, totalmente de frente, y con eso hacemos el trabajo. Nosotros, pero si alguien dice, ¿sabes qué? No tengo una foto así, tengo algunas que se le pudieron tomar, o las estoy tomando del Facebook, porque... me imagino, quiero andar con ella. Bueno, primero quiero que me en hagas ese caso, un estudio, ¿se puede? Mira, sí podemos hacer el estudio de alguna persona con una foto o varias fotos que me manden, pero en un momento dado no podrían ser en reflejo digital. Sí les describimos tal cual la persona y bueno, se les advierte, ¿no? Que
que pues no precisamente toda la vida van a ser cosas muy lindas. Hay personas quienes sí sale una información pues agradable, y hay algunas que te quedas así como que wow, como el recién fallecido papa Ratzinger, sí. Ese papa, híjole, no, hombre, le encontré unos demonios que no te puedes imaginar. Sí, 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 le sí. Encontré unos demonios al disque santo señor, que no sabemos qué señor lo tenga en su santa gloria, si arriba, abajo o más abajo, pero no creo que arriba esté. Y encontramos mucha información, pero tremenda, tremenda. O sea, quien esté engañado o creído que este señor era un santo o que es muy acá, discúlpenme, pero los desengañamos, pero de angelical y de santo no tenía nada. Un verdadero demonio. Carlos Cuevas al 782-130-9260. 782-130-9260. Ese es. Llame si le interesa que le realicen un estudio de la fisonomía de su rostro, que sería muy, muy importante. Pues nuevamente te agradezco, pero a usted mucho más. Ojalá nos pueda acompañar en la próxima emisión. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego.